Bien. Por último, por hoy, tenemos lo que se llaman economías de escala dinámicas o economías de aprendizaje. Tienen que ver con el último de los efectos de los que hablamos hace un rato, el de difusión de conocimiento. Sí, y esto se puede dar tanto dentro de la firma como fuera de ella. Es decir, uno podría asociar las economías de escala dinámicas o de aprendizaje con economías de escala internas o externas. Por ejemplo, puede darse el caso de que ante una repetición de las tareas rutinarias de los trabajadores, cada uno de ellos se va volviendo más productivo y entonces estamos hablando de una mejora en la tecnología de la que, con la que dispone la empresa que sucede dentro de la empresa, si no tiene que ver con lo que realizó otra firma del sector. También puede darse el caso de que un trabajador capacitado en una firma rote, pase a una segunda firma y que en esta segunda firma el trabajador aporte su nuevo conocimiento. Y ahí también se va a dar una situación de aprendizaje en esa firma, en la firma en la que el trabajador es contratado. Y ahí sí estamos hablando de una externalidad, ¿sí? Pero sea cual fuera el caso, la idea de las economías de aprendizaje se puede resumir en un gráfico muy similar al anterior. Me gustaría, digamos, quiero hacer el punto acá para que no se confundan con el ejemplo anterior, porque la diferencia es bastante sutil, ¿sí? Y si bien también tenemos costos, precios y cantidades, y una curva de costos unitarios o de oferta que tiene una forma con pendiente negativa, la diferencia fundamental está en que la caída de los costos unitarios se da en relación a la producción acumulada a lo largo de la historia, ya sea por la firma o por el sector. ¿Sí? En el caso anterior, lo que hacíamos era sacarle una foto a la cantidad total de firmas. Y en función de cuántas firmas había en cada momento del tiempo, teníamos un costo unitario asociado a esa cantidad de firmas. A mayor cantidad de firmas, menor costo unitario. ¿Okay? Acá lo que estamos viendo es la película, ¿sí? La acumulación de conocimiento a lo largo del tiempo que tiene que ver con la acumulación de cantidades producidas, ¿sí? Porque, digamos, la idea está en que a mayor producción, mayor aprendizaje, se van mejorando los procesos productivos. ¿Está bien? Operan igual, ¿sí? Y por lo tanto puede dar lugar a situaciones como las que vimos recién, en la que el libre comercio implica una pérdida de eficiencia, una mala asignación de recursos en relación a un equilibrio de autarquía, que obviamente luego puede ser revisado una vez que la industria local pueda competir en el extranjero. El caso de economías externas y el caso de las economías dinámicas o de aprendizaje nos ponen en una situación distinta a la que veníamos viendo hace unas clases, en la cual, como dijimos, el comercio internacional puede asignar de forma no eficiente los recursos productivos. Se abre el espacio racional a una intervención del Estado, ¿sí? Mediante políticas comerciales para beneficiar a lo que se denomina industria naciente. Hay un campo de la disciplina que estudió este tipo de casos y a ese tipo de política comercial se lo denomina política comercial estratégica, porque tiene que ver con los instrumentos que se usan para alterar el equilibrio de un tipo de mercado específico, ¿sí? Que es un mercado en el que hay comportamientos estratégicos de las firmas. Sobre ese tema van a poder leer en detalle en el texto de Spencer y vamos a ver en la clase del día jueves, seguramente algo en el lunes, pero probablemente en el día jueves.